La película La lista de Schindler se destaca como uno de los filmes más conmovedores de la historia. Muestra cómo el empresario alemán Oskar Schindler salvó a casi 12.000 judíos durante el Holocausto. Ahora, durante un seminario celebrado en Jerusalén, líderes cristianos conocieron a uno de esos sobrevivientes. Chris Mitchell con este informe. Al final de la película La lista de Schindler de 1993, los sobrevivientes colocan piedras sobre su tumba en Jerusalén como recuerdo. Hoy, Eva Ratz es una de esas sobrevivientes. De niña en 1945 fue número 201 en la lista de Schindler y su madre Fela fue número 202. Every time I come here, cada vez que vengo aquí soy conmovida. Realmente él es mi sobreviviente. Ellos me preguntan en Polonia, ¿cómo sobreviviste el Holocausto? Yo digo, primero, el Dios Todopoderoso. Segundo, mi mamá. Y tercero, claro, Oskar Schindler. Ratz habló a líderes cristianos en el cementerio. Amé a Oskar Schindler. Todos lo amábamos. Realmente un ángel de misericordia. Sabíamos qué hacía y cuán difícil era hacerlo. Luego, Ratz habló del Holocausto y sobre la vida en el campamento antes de conocer a Schindler. Los alemanes eran terribles. 25 latigazos por detrás casi a diario. Colgaban personas en un lugar alto cada dos días sin motivo alguno. Creo que Hitler y los nazis realmente los convencieron de que no eran humanos. Estos líderes vinieron como parte de un seminario dado por Yad Vashem y el Museo de la Biblia. El Yad Vashem aquí en Jerusalén está dedicado a preservar la memoria del Holocausto para futuras generaciones, pero también está comprometido a educar a la actual generación sobre los peligros del antisemitismo y el callar ante el mal. Pensamos en el Holocausto y la iglesia estuvo en silencio. No debemos callarnos hoy. Susana Kokkonen dirige el Seminario de Líderes Cristianos. Este seminario es para líderes cristianos, para aprender más del antisemitismo, el Holocausto y la Israel de hoy. Al pensar en antisemitismo, pensábamos en el pasado, pero ahora, en años recientes, hemos visto cómo crece por todo el mundo. Entonces comprendemos de pronto que este tema es urgente y es muy importante para que los líderes entiendan qué ocurre. El seminario de 10 días impactó profundamente a los líderes visitantes. Diría que este seminario ha cambiado mi vida. Ha sido un trayecto espiritual, intelectual y emocional. Realmente ha impactado mi perspectiva de la historia de los judíos. Estar aquí y conocer gente, sobrevivientes, ha sido muy conmovedor. El pastor Josh Phillips piensa llevar a casa una nueva pasión. Un amor por Israel y el pueblo judío que no sabía que tenía, no sabía que necesitaba. Un deseo de ser socio y activista por Israel y el pueblo judío. Pero Kokkonen cree que muchos siguen en silencio. Veo el silencio de la iglesia. Estamos callados sobre el antisemitismo. Muchos no sentimos que nos afecta. Podremos decir que es feo, terrible, equivocado, pero no damos pasos concretos. Y ese mismo tipo de conspiración de silencio también existe con respecto a la persecución de cristianos. Hoy estamos en el mismo bote, cristianos y judíos. Más cristianos mueren ahora asesinados cada día en el Medio Oriente y otros lugares que judíos. Nos necesitamos. Hay un choque de civilizaciones. Y Fryam Kay ve cómo sucesos mundiales forjan un vínculo entre judíos y cristianos. Ambos tenemos que trabajar juntos porque esto es algo que nos afecta a todos. Debemos saber los peligros del Islam radical. Lo malo no se puede ignorar. No puede poner su cabeza dentro de la arena hoy, en especial después del Holocausto. Por eso él ve el valor de estos seminarios. Estar en contacto con estos pastores evangélicos nos da esperanza. Israelíes como judíos viven aquí en Medio Oriente, en un vecindario complicado, y no es fácil. Pero nos dan mucho apoyo, mucho optimismo. Los abrazamos y ellos a nosotros. No podría ser mejor. Ratz concuerda. Quería que todos conocieran que Schindler no era judío.
Él era cristiano y estoy segura que muchos cristianos harán lo mismo. Creo en los cristianos. Chris Mitchell, CBN News, Yad Vashem, Jerusalén.